terminamos las rondas animales y empezamos como humanos, prácticamente no hay karma. Entonces casi todo es libre albedrío, casi todo, no hay karma. Pero poco a poco, de hecho, somos tan animalizados que somos cobradores de karma. Dedicamos a hacer travesuras para fastidiar a otros. Y de esa manera estamos cobrando el karma de otros que ya alguna vez fueron como nosotros. Dicen los monjes budistas, el papel es triste pero necesario. Entonces, conforme vamos madurando como almas, las almas más maduras pues ya tienen muy poco libre albedrío y todo lo demás es karma. Entonces, ya está todo metido en el destino. Son cosas que nos deben pasar, salvo los accidentes que ya mencionó Isaac. Que algunas cosas no tendrían que pasarnos, pero nos pasan. Luego hay un pequeño trozo que se llama predestinación, que son cosas que tú vas a estar trabajando, que posteriormente se convertirán en escandas y que permitirán que tú tengas habilidades hacia el futuro. Entonces tienes un trocito de predestinación, que son las cosas en las que te vas a esforzar, para que quizá en esta vida o en la otra tengas algún fruto. Tienes libre albedrío, que en almas más viejas pues es muy pequeño, y luego tienes lo que ya está programado que debe pasar. Eso en relación a lo que estás comentando, las cosas que deben suceder y que están relacionadas con la energía del alma. Ha comentado Isaac en otros talleres aquí también que a veces se posponen los pagos de karma porque la persona está haciendo algo importante en esta encarnación. O sea, se va a pagar, pero no necesariamente en esta encarnación. O incluso también ha comentado que a veces hay bebés que tienen tanto karma que ni siquiera puede lograrse el nacimiento del bebé. Entonces, son cosas que no entendemos muy bien porque la lógica de este plano no alcanza para explicarlas. Solo sabemos que hay esas tres fuerzas y que ya en almas de cierto rodaje, el destino pues es prácticamente lo principal. O sea, tenemos ya muy pocas opciones de libre albedrío. Los hindúes tienen una concepción quizá un poco diferente a lo que acaba de decir Enrique, pero es más o menos igual. Ellos dicen que todos tenemos el Pradava Karma. El Pradava Karma es el karma de destino que ya no puedo modificar. Está fijo, es muy determinante. Por ejemplo, mis padres se va a morir mi madre a cuando yo tenga 5 años, ¿sí? Y eso no lo puedo evitar. O sea, hay cosas muy, muy fuertes. Y el Pradava Karma está muy ligada a lo que es destino. Por lo menos la Ramana decía que cuando le preguntaban, ¿y por qué usted es así desde que nace? Porque ese era mi Pradava Karma, su destino. Si ustedes, el libre albedrío es muy pequeño, incluso la neurociencia habla de que tenemos un espacio muy pequeño de capacidad para actuar y que casi siempre la estructura que decide nuestras vidas es profunda. Entonces, si ustedes, supónganse que hay situaciones muy complicadas, que la idea era seguir, por ejemplo, pasa alguien en la calle, se cae, y ustedes lo ven y como algunos dicen, es que es su karma. O ustedes se acercan y le prestan ayuda. ¿Cuál diferencia hay entre los dos? Actitud. Puede ser que sea su karma, pero yo, por compasión, me acerco y lo ayudo. Entonces, aminoro su karma, vamos a decir, lo ayudo a que viva esa experiencia de una manera menos dura. Y yo puedo neutralizar una parte de ese karma temporal que tenemos, uno fijo y uno que puede ser modificado con nuestras nuevas acciones, porque lo van como neutralizando. No lo van a eliminar, lo que hace es posponerlo. Los hindúes dicen que puede posponerse hasta una vida completa, hasta la siguiente. Hay casos, por ejemplo, os voy a contar el caso de una señora. Por ejemplo, miembros de la sociedad que antes de entrar pues, llevaban una vida complicada, ¿no? Muy entregada pues, a veces a vicios y a cosas así. Pero llega un momento en que hay un cambio y la persona un día recibe un libro o oye una plática y le interesa el tema y hace un cambio en su vida muy fuerte. Hay casos en que si hubieran seguido como iba, hubieran desencarnado, hubieran padecido mucho sufrimiento. Pero ese acto de entrar a una corriente, yo diría, pues entre
de desarrollo interior, de neutral, que busca ser mejor ser humano, neutraliza temporalmente esa situación dura y en esa vida, el resto de su vida, porque la persona sigue en esa línea, tiene posibilidades de crecer y no de negar el karma que iba a vivir, pero sí a neutralizarlo fuertemente. Estamos hablando de energías que están interviniendo y se están moviendo en nuestras vidas, ¿sí? Ojalá fuera tan fácil la vida, ¿eh? Que te pudieran borrar ahí como lo dice alguien, ¿no? Eso sí tienes que pagar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tal vez dosificar o no también. Sí. Puede ser. La idea que entre dosificar y posponer es más o menos lo mismo. Si eres, y tu estructura permite una dosificación, te la vas dosificando. Porque no todas las estructuras que estamos acá tienen una dosis de karma según el alma de cada uno y que la puede soportar. A nadie le van a dar algo que salga corriendo a suicidas. Y aún así hay casos de suicidios porque no soporta la estructura, no estaba fuerte para aguantar incluso esa dosis de karma que tenía que vivir. Pero eso es un desborde de emociones también, sí, ¿no? Pierde control, la mente se nubla, la conciencia profunda no puede influir para que evite el suicidio y se suicida. Cuando no debía haberlo hecho. Casi la mayor parte de nosotros nos hemos suicidado en vidas anteriores. Por eso cuando esa idea pasa por nuestra mente, ni se nos ocurre. Porque ya vivimos la oscuridad que ahí viene después. Dice Platón que se irritan los dioses por lo difícil que es programar y hacer un ser humano. Cuando el ser humano que tiene posibilidad de decidir muchas cosas y entre ellas quitarse la vida, dice, eso irrita muchísimo a los dioses. Le dice Sócrates a alguien en alguno de los diálogos. Y de acuerdo a la literatura, Dios sabe que sabemos lo complicado que es para un suicida estar del otro lado. Por eso le castiga tan fuerte. Sí, es el caso más grave y el más duro de todos, ¿no? La estancia de un suicida. Que ya para empezar, si se suicidó a los 30 años y tenía que vivir 80, pues se va a tirar aquí en este plano 50, solamente sin traje. Y es muy duro porque es de una desesperación muy grande. No es fácil el tema, ¿no? Lo sabemos. Pero los cambios de karma en estos casos son posibles por ciertas funciones que pueden ocurrir. Y en el caso que les narramos, pues era obvio que había algo ahí que no lo entendíamos. O sea, hubo un aviso. Dos avisos. Dos, bueno, sí, los dos. Y nosotros nos dimos cuenta. Y la idea era quedarnos ahí. Pero yo me cuestionaba. Y aún a pesar de estar ahí sentados en la habitación sin movernos, ¿no pasaría nada? Sí, esto es una... No lo sabemos. O quizá ya estaba la idea de que íbamos a fuerza a salir, ¿no? Entonces empezamos a ver que tú puedes neutralizar con tus actos en un cambio verdadero de tu, entre comillas, de tu libre albedrío que puedas ejercer. Modificas una parte de ese karma que te iban a cobrar, que no era el karma, no era el padrava karma, era un karma no maduro y lo podías posponer. ¿Esto lo pueden entender? Sí. Entonces, hay actos que podemos cambiar. Sí. Los dos brasileños que no subieron al avión de German Wings. Ah, sí. Que el taxi los dejó y que llegaron ahí, el autobús se quitaba y me estaban mentando madres y insultando medio mundo. Le cerraron la puerta y se fue el avión. El que estrelló, el piloto loco este. Mató a todos los que iban. Ah, claro. Porque esos dos no llegaron. Se encargó la vida de que no llegaran. Les puso obstáculos. Trabas. Y ellos sin saberlo estaban mentando madres. ¿Sabes? Sí. Por eso dicen que a veces cuando se pierde se gana. O a veces cuando se gana se pierde. ¿O no? Es que nunca sabemos, ¿no? Aparentemente hemos perdido y a la vuelta de la esquina es que ganamos porque no debimos haber estado así o hecho eso. O la decisión era equivocada. O porque obedecimos la inercia de la vida que nos dice que no y nos quedamos porque son cosas que se avisan porque se pueden modificar. Por eso se avisan. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que cuando llevemos a cabo un proyecto o alguna actividad de cierta importancia y después de uno o dos intentos vemos que no sale, deténganse, no insistan. Espérense, puede ser que se esperen un tiempo o busquen otras vías que no sea la que han escogido. Porque la vida que se está diciendo es por aquí, tú insistes por acá, pues no va a ser por ahí.
Y lo que decía Isaac es cierto, tú tienes un karma de ese tamaño, pero en la siguiente encarnación eres más fuerte, entonces es como si se hubiera, achicado debido al, incremento de fuerza que tienes. Pero no se va a cambiar, o sea, eso a fuerza lo vas a... Tú lo sembraste, es para ti. Lo que quiere decir eso es que ustedes y yo estamos, hemos soportado experiencias muy duras, ¿o no? ¿Cómo saben que no fueron otras que se fueron posponiendo en el pasado? Porque ustedes hicieron cambios y ahora las tuvieron que vivir porque ya era necesario. Además estaban más fuertes para aguantarlas, ¿o no es así? Es que no sé, uno apenas se atisba, como decía Madame Blavatsky, el velo de Isis. No vemos casi nada, sabemos poco. Y los misterios que rodean a todas estas operaciones misteriosas de la naturaleza, ocultas de la naturaleza, solamente un gran iniciado o un gran maestro puede verlas. Y es lo que le decía algo a Sinet, el maestro Cacho, el maestro M. Cuando usted esté en la posición de un maestro, usted verá que esas preguntas que se hace ahora, porque ve que era preguntón a morir, no se las va a hacer, la mitad de las que ustedes hacen no se las va a hacer. ¿Por qué? Porque usted sabe, tendrá claro la función de la naturaleza y sus leyes. Ahora nos empecinamos como personalidad porque queremos que la naturaleza haga lo que yo quiera, ¿o no es así? Entonces, es real que cuando uno tiene experiencias así, lo que va a aumentar es el compromiso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario entender que está pasando por algo. Que si hay algo está pasando para poder permitir que otras cosas sigan ocurriendo a los sujetos a los que están siendo ayudados, en este caso, pues se les aumenta su karma, su carga de responsabilidad o kármica también, vamos a decirlo así. Y eso hace que pues te sientas comprometido. Me están ayudando y pues tengo que reaccionar bien. Y el gran tema está en que, aunque Enrique y yo hemos pasado hace muchos años ya algunas experiencias, quizá como de ese tipo, pero no de ese calibre entre los dos, sino individual, me han ocurrido cosas y es como decir, pues aquí estoy metido hasta la séptima encarnación, porque ha venido ayuda tras ayuda, tras ayuda, tras ayuda. ¿Y qué haces cuando te están echando la mano constantemente? ¿Qué haces? Responder, no te queda otra. Ya casi tu vida no es tu vida, depende de qué, de ese destino que ya se decía, ya se entretejió, decía uno de los maestros. Entretejido ya no lo puedes desbaratar. ¿Sí? Hay destinos que se están tejiendo, ¿no? Como Penélope tejía el zarapito ese para que Ulises llegara y bueno, sí, se podía destejer. Y se destejía. Porque los pretensos querían casarse con Penélope, pero se supone que hay tres mujeres, las mujeres del destino, ¿no? Las Morias, y ellas tejen el destino de cada uno, pero cuando ya está entretejido, se acabó, no pueden moverlo. O sea, lo que quiere decir que no es fácil para una personalidad enfrentar la experiencia. Más búsquenla por ahí. Y cuesta porque se cuestiona la personalidad en muchos campos. Pero es que es así, la personalidad se ha crecido y se ha formado para que después suelte y se vacíe, porque no puede ir llena a donde queremos llegar. Acuérdense las palabras del Maestro Jesús: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa eso? ¿Negar a qué? La personalidad. Tomar tu cruz, tomar tus responsabilidades, tus compromisos con la vida, tu karma, tus demonios, y sígueme. No, si te lo dicen de varias maneras, pero uno hace como que no, yo no oí nada aquí, esto es para otros. Y, ¿por qué? Porque pues, nos resistimos. En la ciencia teosófica pues no hay que darle vueltas, el que se resiste, pues sí, pero lo tiene tan obvio que no va a darle vueltas, porque está claro que hay que hacerlo. A lo mejor nos lleva vidas, ¿no? 3, 4, 5, 10 vidas, estar trabajándonos porque es difícil la estructura. Pero hay que empezar alguna vez.